Hola, bienvenidos a estos espacios que estamos teniendo en nuestras redes sociales. Hoy, como todo, en todos estos capítulos que estamos desarrollando con el Padre Freddy. Padre Freddy, ¿cómo estás, mi hermano? Hermano, bien, ¿qué tal? Bien, hermano, ¿cómo va todo? Hermano, muy bien, muy contento porque cada día va cogiendo más fuerza la celebración de este Adviento y de la Navidad. Y como tú lo decías, llegamos hoy a un tema que está cumpliendo 800 años. Hace 800 años, San Francisco de Asís se inventó el pesebre. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. Oíste, ese del pesebre, pues vos acabas de decir que se lo inventó San Francisco de Asís. Pero, ¿cómo hace ese man para sacarse todo ese cuento que es como un gran relato literario? ¿De dónde surge eso? O sea, ¿eso surge de una necesidad de evangelizar o de qué? Año 1200. Ajá. Grecio, una ciudad italiana. Francisco de Asís, un poco enfermo. Sí. Ya mayor. Sí. Y seguramente en sus oraciones y de todo, dijo, hay que celebrar la Navidad este año un poco diferente. Entonces, cojamos el texto. Cogió el texto y el texto nos habla de José, nos habla de la Virgen María, nos habla de pastores, nos habla de ángeles, nos habla de ovejas y nos habla de un niño envuelto en pañales. Y por allá, en el Antiguo Testamento, en el profeta Habacuc, se habla de un buey y de una mula. Porque San Francisco de Asís cogió el Evangelio, pero también cogió cosas de la tradición. Okay. Se supone que San José, por muy pobre que fuera, tenía una mulita para ir a Belén con la Virgen María. Y si se metió en una cueva, posiblemente había ganado, había un buey ahí. Entonces Francisco dijo, me voy a montar la Navidad, me la voy a montar. Y entonces llamó a Egidio. Egidio era un parcero de Francisco de Asís, muy cercano a él. Y le dijo, Egidio, vos vas a ser José. Basta con que te pongas un poquito como de barba y vas a ser José. Y dijo, vení, llévame donde Clara de Asís. Y fue donde Clara y le dijo, Clarita, usted no es tan bonita. Inés, tu hermana, sí es muy bonita. Vamos a decirle a Inés que haga de virgen. Oíste, entonces ese man como quien dijo, bueno, voy a tratar es como de poner en escena. ¿En escena? Todo esto que traté de encontrar en los textos bíblicos. Lo que tengo en el texto bíblico, eso fue lo que hizo. Ok. Y entonces fue donde él Clara le dijo, préstame a Inés para que Inés haga de María. Vayan al campo y traigan pastores, ¿sí?, y traigan ovejas, traigan una mula y traigan un buey. ¿Y los Reyes Magos de dónde salieron entonces? Los Reyes Magos vienen también de la tradición y vienen del Evangelio. Ok. Porque el Evangelio afirma que unos magos, no dice reyes, no, unos magos, tal vez astrónomos, se presentaron en Jerusalén preguntando dónde ha nacido el Rey de Reyes, que ha nacido. Pero lo que Francisco de Asís personificó fue propiamente la noche del nacimiento del Hijo de Dios. Y celebraron la Eucaristía, la famosa Eucaristía de Gallo, la misa de medianoche. Y faltaba el niño. Francisco y el niño, tranquilos, no se preocupen. Recuerda que Francisco de Asís no fue sacerdote, fue diácono. Entonces empezó la misa y los personajes ahí parados junto al altar, recreando la escena. Me imagino que no había energía, con antorchas, un ambiente bien bonito, bien agradable. Y de repente, cuando Francisco estaba leyendo el Santo Evangelio, dijo, y ella dio a luz a un niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Cuando dijo esa expresión, apareció un niño llorando ahí en el nacimiento. ¿Sí? La historia cuenta que Francisco se bajó, cogió al niño, lo levantó y dijo, hermanos, he aquí al Salvador del mundo, y salió corriendo con él. Okay. Y la gente corriendo detrás de él, y Francisco se metió en el bosque y se perdió con el niño Jesús. Esa fue la noche de Grecio en Italia, cuando Francisco de Asís personificó la escena del nacimiento. Y a partir de ahí comenzó la tradición de elaborar
los pesebres, los nacimientos, el Belén en la casa. ¡Ojo! El Belén es la escena completa. Ajá. El pueblo, la aldea, la gruta, ese es el Belén. El nacimiento es la gruta. Es la gruta. El nicho donde él nace. Exactamente. Y el pesebre es la canoa donde comían los animales, que no estaba en el suelo, sino en la pared. Okay. Un hoyo en la pared, y el buey, la mula, metía la boca allá. Uh-huh. Ella, para calentar al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Lo metió allá. A partir de ahí comenzó la gente a conseguir las imágenes. Por eso los pesebres más lindos son italianos. Uh-huh. Uno va a Belén con la idea de traerse el mejor pesebre del mundo. Sí, además porque son muy bonitos y muy grandes y todo. Pero muy, son en madera. Muy costosos. Muy costosos. Lo hacen en madera olivo. De olivo. Muy bonitos, pero... Pero no como el italiano, estética, ¿sí? No como el italiano que es en cerámica, que es colorido, que es con movimiento, la Virgen María, uh-huh, extendiendo el manto, en fin, ahora sí que hay cosas lindas. Pero más allá de toda esa imagen que hay alrededor del pesebre, que todas las estéticas van desarrollando como su estilo, o sea, hay unos pesebres, tú lo dices, en la estética peruana muy lindos, bueno, y hay personas que se encargan de coleccionar pesebres. Claro. Es un arte muy bonito. Pero más allá de eso, yo quiero que hablemos un poquitico en este momento del significado de cada uno de los elementos que hay en el pesebre y de qué representaría para nosotros, qué representa para nosotros como cristianos cada uno de esos elementos. Y si quiere, arranquemos por los dos animalitos que están ahí. Hermano, lo que quería Francisco era contemplar, uh-huh, era mirar, era ayudarse visualmente a encarnar más fuertemente lo que pasó esa noche. Ok. Entonces, cuando tú elaboras el nacimiento en tu casa, tú lo que buscas es contemplar. Sí. De ahí los pesebres monumentales. Sí. Los pesebres bíblicos, que son fabulosos. De paso saludamos a los belenistas, a los pesebristas, que son muchísimos. Hay escuelas, uh-huh, y hay maestros de belenistas que le enseñaron a la gente a hacer las construcciones propias iguales a las de Belén. Ahí por más que eras, vos contemplás, vos te detenés, vos empezás a observar y a detenerte en cada personaje y a entender la enseñanza que cada personaje me da. Esto del buey y la mula en el pesebre lo dice el padre Fernando Larrea, que es un sacerdote franciscano que escribió la novena de Navidad. Ecuatoriano, pero la escribió en Colombia. Okay. La novena de Navidad es colombiana, es de nosotros y es de los franciscanos. Si ellos vienen de Francisco de Asís, ellos sí que vibran con la Navidad. Tienen coros, tienen artistas. Ustedes no se imaginan los niños Jesús que venden los franciscanos en Belén, hermosísimos. Dice el padre Fernando Larrea, tuviste que acudir a las criaturas irracionales porque los racionales no te acogieron. Uh-huh. O sea, es increíble. Yo he cambiado un poquito la visión, lo que hace que he ido a Belén y he tenido contacto con los palestinos. Los palestinos son supremamente acogedores, hospitalarios, sencillos, muy queridos. Es que en realidad no había dónde hospedarlos. No había dónde. ¿Por qué? Porque la gente había subido al censo. Entonces todo estaba ocupado. Consígase una noche de hotel en Medellín, en un evento grande, ¿dónde? Okay. Consígase una habitación en Roma, en un evento grande, ¿dónde? No hay. Eso que estás diciendo está narrado, ¿cierto? O sea, está narrado. Esa noche, ellos llegaron a Belén, como quien dice, bueno, buscando hospedaje. ¿Dónde nos vamos a quedar con esta mujer, pues, que ya va a tener a luz? Y no hay nada. Todos los mesones están ocupados, todos.
Además, Belén era una ciudad pequeñita. Ajá. Pequeñita, entonces no había forma de encontrar dónde. En el texto pareciera que hubieran sido rechazados. No, es que no había dónde. Ok. Así yo quisiera, no tengo dónde recibirlos. Entonces, ¿dónde van a buscar? Una gruta. No es una choza. No es una choza. En Belén nos llevan al lugar que se llama el campo de los pastores. Y en el campo de los pastores lo que hay es rocas. Rocas esculpidas en la montaña. Entonces ahí se metían los pastores con las ovejas. Y José dijo, aquí no hay de otra, tenemos que irnos a buscar este lugar. Y el padre Fernando Larrea dice, en el lugar encontraron un buey dejado por algún peregrino. Y José llevaba el jumento que le había servido de cabalgadura durante el viaje. Entonces el contemplativo, ¿qué hace? El nacimiento de Jesús tiene un buey y tiene una mula. Uh-huh. Y la poesía comienza a jugar. El buey con su aliento calentaba las pajas de aquella fría noche de invierno, porque si hay invierno, allá hay estaciones. Y en diciembre nieva. Entonces vivieron una noche muy fría. Fría. Muy fría. Entonces ahí están los dos animales puestos por Francisco de Asís, descritos en la tradición, pero que no están en el Evangelio. Ok. En el Evangelio habla de José y María. Sí. Que no encontraron hospedaje y que se fueron a un lugar donde ella lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Pesebre es el comedero de animales. Entonces fue en un establo. Y entonces pensamos en los pastorcitos. Entonces los pastores, sí, están alrededor. Están alrededor, ¿cierto? Que son los que logran percibir el nacimiento. Y que están en la espera del nacimiento del Mesías. Ok. En la espera. Entonces el pesebre debe llevar pastores con ovejas porque Belén es pastoril. Ajá. Y porque en esas grutas donde estuvo José y María habían pastores, pero indiferentes ante lo que estaba pasando. El texto de la palabra de Dios dice que un ángel fue y les dijo, os traigo una noticia que os llenará de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David, en Belén, os ha nacido el Salvador. Y esta será la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y dice que la noticia se regó por toda la comarca. Entonces, ¿qué hicieron todos? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Entonces, claro, un Belén, un pesebre auténtico, tiene el buey, la mula, la Virgen María y muchas ovejas, muchos pastores y un ángel. Uh-huh. Ese es un nacimiento completico. Completico. Ya después le meten que los aldeanos, les meten las casas, les meten los magos, les meten los camellos. Porque suponemos que como venían, ajá, de lejos, el transporte más sofisticado era el camello. El camello. Y si eran astrónomos, personas cómodas, pues venían en camello. Entonces uno empieza a adornar ese Belén para mirarlo. Hermanos, yo paso horas viendo nacimientos. Pero yo quiero seguir hablando de los pastores, porque es que es la figura humilde, hermano. Exactamente. O sea, que yo me pongo a pensar y trato como hacer esa composición de espacio que hablan los jesuitas, ¿cierto? Y yo me imagino como la composición de espacio, ¿quiénes son los pastores? Y cuando uno tiene como la oportunidad de conocer esa zona, uno dice, uy, es que esto aquí era solo, imagínense eso en la época del nacimiento de Jesús, eso era una cueva, y estos manes aquí se refugian del frío para cuidar las ovejas, pero son los pastores, no son los dueños de todas esas ovejas, sino que son los que cuidan las ovejas. O sea, ¿están haciendo en la humildad, o qué? ¿Quién es por aquí una persona que tiene ganadito? Uh-huh. Es un campesino. Sí. Es un campesino y el que tiene una, dos, tres, cuatro vaquitas y vive de ellas, ese era el pastor de Israel. Un pastor campesino, pobre, humilde, que esperaba algo que pudiera pasar, que lo ayudara, que los redimiera. Por eso los pastores, en ese niño nacido en Belén, cifraron toda su esperanza. Uh-huh. Este nos va a liberar, este nos va a cambiar las condiciones de vida. Uh-huh. Este es el esperado.
Y entonces el texto dice que ellos fueron y contaron lo que les había dicho el ángel. Y la Virgen María se admiraba de lo que contaban los pastores. Los más humildes, los más sencillos. Porque Jesús más tarde va a decir en el Evangelio: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿Quiénes son los que vibran con la Navidad? Los de corazón sencillo, los de corazón humilde. Es más, recuerden nuestros pesebres, y me perdonan los demás, nuestros pesebres paisas. Uh-huh. Unas montañas con patos, con algodón cayendo de la montaña, con policías, con carros en los caminos, pero con cuánto amor, con cuánto amor. Tú puedes tener el pesebre bíblico, monumental, con una inversión tremenda, pero sin amor. Antes de que nos vamos para todo eso de los pesebres y lo de la tradicional, acabemos los personajes. ¿Te parece si hablamos de los Reyes Magos? Los Magos de Oriente. Que además, y la estrella de David, ¿cierto? Que está allá y que es la que los guía. Hablemos de esos tres personajes que llegaron al pesebre. Nosotros a veces ponemos a decir al texto lo que el texto no dice. Ajá. Tres reyes vienen. ¿De dónde reyes? Ajá. Si tú coges el Evangelio de San Mateo, que trae el texto propiamente del nacimiento del Señor, dice: entonces se presentaron en Jerusalén unos magos. Entonces tú tienes que ir a buscar en el contexto de la Biblia quiénes eran unos magos. Okay. Y te lleva a la astronomía. No a la astrología, sino a la astronomía. Expertos en el firmamento. Okay. Hemos visto la estrella de David y nos ha traído hasta acá. O sea, ellos, expertos en el universo, en el firmamento, vieron aparecer una estrella que comenzó a guiarlos. Okay. Y movidos en lo más profundo de su corazón, vinieron tras esa estrella. No la Biblia, sino la tradición los pone venidos de pueblos paganos, que no conocen al Señor: Egipto, la India y África. Sí. Entonces por eso ponemos un rey negro, sí, que se supone viene de África, que es Baltasar, no es Melchor. Okay. Es Baltasar. Melchor es el egipcio. Ajá. El más pequeñito. El más pequeñito. Exacto. Y el otro es Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar es el moreno. Ajá. El que viene de África. ¿Sí? Gaspar es el que viene de la India. Sí. Y el otro es el árabe. El más pequeñito. Viene de Egipto. De Egipto. De pueblos paganos. ¿Por qué? Porque el Señor es el Salvador, no de los judíos, sino de todo el género humano que se sabía existía. O sea, no sabíamos nada de América, nada, no se sabía nada. Se sabía de los pueblos limítrofes, África, Egipto, la India, se sabía de eso. Entonces es como una manifestación, porque los profetas habían dicho: te inundará una multitud de camellos, los dromediarios de Madián y de Efá vienen de Saba trayendo oro, incienso y mirra. Eso está en los profetas cuando anunciaron el nacimiento del Señor. Y como ellos están viendo que en Jesús se están cumpliendo las escrituras, ajá, que viene del rey David, que es hijo de una virgen, que es nacido en Belén, ellos están viendo que ahí se están juntando todo. Y que con la venida de los magos de Oriente se cumplió lo que decía el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y los magos fue donde Herodes: hemos venido a buscar al rey de reyes que ha nacido, porque hemos visto salir su estrella y venimos con regalos a adorarlo. Ajá. Entonces la tradición comienza a traducir que traería el uno oro, el otro puede haber traído incienso y el otro puede haber traído mirra, los regalos que le trajeron, ajá, al niño. Y el texto dice: se conmovió Herodes y toda Jerusalén con él. Y les dijo: vayan y averigüen qué hay del niño.
y cuando lo encuentren, vengan para ir yo también a adorarlo. La palabra de Dios dice, el ángel les dijo a los magos, váyanse a su tierra por otro camino para que no vuelvan a Herodes. O sea, esto es un texto, hermano, para contemplar, mirar, detenerse uno en los personajes, en la historia, en el amor de Dios, en lo que pasó hace más de 2000 años y que todavía estamos celebrando. Freddy, para vos que estudias las Sagradas Escrituras constantemente, voy a decirte, puede ser muy fácil entender dónde ubicar todo esto. Otra vez, pero para el cristiano a pie, hermano, todo esto se vuelve un universo complicadísimo. Entonces, y también cómo llevarlo a la acción diaria. Hablemos primero como recomendemos uno o dos textos que la gente pueda entender y lo pueda ir como asimilando a la lectura de este tema. Bien. Lo primero es los misterios gozosos de la vida del Señor. Los misterios gozosos son Navidad. Sí. La Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, el niño perdido en el templo y la huida a Egipto. Ellos tienen que huir a Egipto porque van a matar al niño, ¿cierto? La presentación del niño y la pérdida del niño en el templo. Entonces, lo primero es San Lucas. Sí. En San Lucas está toda la infancia de Jesús, todo lo que rodeó el nacimiento de Jesús. Mateo también trae muy clara la genealogía de Jesús hasta Abraham. Okay. Entonces uno debe al menos tomar esos textos y leerlos. Yo los invito, lean San Lucas, los primeros capítulos de San Lucas, y lean la introducción del Evangelio de Mateo. Y ahí van a encontrar todo el tema del nacimiento del Hijo de Dios. O sea, esto no es una ficción. Jesús no es un personaje inventado. Y cuando se habla de Herodes, cuando se habla de César, que convocó el censo, es para darle piso histórico a la persona de Jesús de Nazaret. Vino en una época, en un año concreto, con una historia social. O sea, no es ficción. Y la palabra de Dios no miente. Y en esos textos de Mateo, de Lucas, se están cumpliendo una cantidad de profecías que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles profecías? Que el Mesías, el Hijo de Dios, nacería en Belén. Y tú, Belén de Efrata, no eres ni mucho menos la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será liberador de Israel. Ellos están viendo que en ese niño se está cumpliendo ese versículo, en el que nació en Belén. Bien, Miqueas, miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. En Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros en Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús. Lo que hay que tener muy presente es el carácter familiar de la Navidad. Por eso nos ponen a mirar a José, nos ponen a mirar a María y nos ponen a mirar a un niño, una familia. Una familia y un hombre buenísimo como José, que no habló pero hizo. Ese es un personaje muy bonito. Pero ven, Freddy, vamos a hablar un poquitico ahora de, ya tenemos como esa tareita de los textos bíblicos, pero vamos a hablar un poquitico del pesebre, de esas representaciones, y ahorita hablamos un poquito de las novenas de Navidad, que lo mencionamos al comienzo, es un tema que se escribe en Colombia, y creo que es un tema que se celebra mucho en América Latina, más no en otros continentes, ¿cierto? Sí, sobre todo Perú Ecuador y Panamá. Y Colombia, no son los países que hacen el rezo de la novena. Exactamente, ¿cierto? Y fue por la evangelización de los franciscanos, okay, que ellos fueron introduciendo la devoción a la novena de Navidad. Pero hablemos un poquitico del pesebre, de esa percepción artística de los pesebres y de cómo el pesebre otra vez es un elemento que nos reúne, es un elemento que nos crea una ilusión.
Yo tengo en mi memoria siempre, 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 cuando llegaba la Navidad, yo rezaba la novena de Navidad tarde de la noche con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos, con mi hermana, y aparecía el niño Jesús mágicamente, hermano. O sea, mi papá era un mago. Mi papá, yo volteaba y ponía al niño Jesús. Yo decía, hombre, por Dios, cómo ese muchacho llegó ahí. O sea, para mí era mágico. ¿Y cómo, cómo caminaban los santos? Claro, hermano. Entonces uno, y uno medio movía el muñequito y se devolvía porque tenía que llegar al 6. Exacto. Entonces era mágico. Magia, magia. Es magia, mágico para uno como niño ver cómo eso va pasando, ¿cierto? Sí. Y cómo nace el 24, eso es mágico. ¿Qué pasa alrededor de ese símbolo del pesebre en la familia? ¿Y cómo lo tenemos que vivir ahora con este mundo donde los niños no se conectan tanto con el pesebre? ¿Cómo nos acercamos al pesebre? Bueno, lo primero que debemos pensar es cuánto bien nos hizo eso. Ajá. O sea, mira que hoy me estás hablando de tu memoria, de lo que tú recuerdas, de la magia. ¿Cuánto bien nos hizo eso a todos? Nos marcó para toda la vida. Uh-huh. Además, porque a pesar de la pobreza, ese ambiente estaba marcado por un regalo, por un detalle. Estaba marcado por el compartir la Nochebuena con los vecinos y con los amigos. O sea, la Navidad derrumbaba fronteras de indiferencia, de odios, de peleas. La Navidad nos invitaba a reconciliarnos, la Navidad movía las fibras del alma. Entonces, si a nosotros nos hizo tanto bien, conservemos la tradición, conservemos la devoción, ahora más dura. Ahora más dura porque yo recuerdo que yo disfrutaba armando el pesebre, armándolo, bajando las cajas que estaban en el zarzo. Uh-huh. Estaban en el zarzo y a veces los ratones hacían festival allá comiéndose en los santos y mordiéndolos. Vea, se le mordió la nariz a San José. Bueno, uno medio lo remendaba, lo cuadraba, toda la magia que giraba en torno a eso. Ahora un amigo mío me decía, hermano, llamé a mi niño a elaborar el pesebre y me dijo, sí, papi, hágale que yo lo voy acompañando aquí. Ajá. Qué duro, o sea, pero hay que buscar la estrategia, hay que buscar el cómo vamos a hacer para que esa tradición pase de hijos a nietos y de nietos hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Yo le agradezco esto a mis papás, a mis abuelos, a mi abuelo que sacaba la guitarra para cantar en el pesebre. Entonces tenemos un reto. Nos va a quedar grande transmitirle a los niños la Navidad, elaborar el Belén, estar en familia los 9 días cantando ven, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, que no te quede grande. Es un reto. Convoca, reparte los 9 días de la novena para que vamos a diferentes casas a recitar la novena de Navidad. Lidera en tu barrio. Yo recuerdo en los barrios el pesebre del barrio. Todavía en algunos barrios se conserva esa tradición. Entonces es un reto para celebrar los 800 años del pesebre. O sea, metámonos eso en la cabeza, estamos de fiesta, estamos de celebración. Hace 800 años, en vivo, Francisco de Asís elaboró el primer Belén, que empezó a reunir gente. Qué lindo es en esta época, en centros comerciales, en cuadras, en las casas, unos corrillos donde se escucha Soberana María. Oh Santísimo José, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Conservemos eso. Freddy, entonces, esos elementos del recuerdo tenemos que llevarlos. Sabemos que es mucho más difícil la tecnología, lo que tú colocabas como ejemplo. Los niños, sí, yo te acompaño, papá. Yo trato con mi hija de que la Navidad la armemos juntos, que el pesebre lo armemos juntos. Y tenemos esa cultura de celebrar la Navidad, de celebrar la novena un día en cada familia. Y creo que eso se lo hemos tratado de llevar a nuestra hija. Y es un momento muy bonito porque es el momento donde se encuentra con los primos, donde en una casa la tía hace los frijoles que mejor le quedan, la otra hace los buñuelos, la otra hace los... Y si no hay eso,
hay un compartir, hay un abrazo, hay un beso, sí, y hay un momento de encuentro, ¿cierto? Porque no todos tienen las mismas posibilidades, pero sí hay un momento de encuentro que no se puede perder. Y tratar de llevar eso pues en la tradición. Freddy, pero ese momento de la Navidad, el 24, la víspera, ¿qué tenemos que vivir alrededor del pesebre? Porque es el momento, por así decirlo, culmen. ¿Y qué tenemos que vivir alrededor del pesebre? ¿Cómo invitamos a las familias? ¿Qué podemos hacer en esa Navidad? Bueno, yo citaría, como lo citaba ahora, a los antiguos. Ajá. Cada uno llegaba a la casa paterna, a la casa materna. Ese era como el objetivo. O sea, el 24 yo debo estar en mi familia, con los míos. Es más, yo recuerdo algunos primos míos que le decían a la novia, qué pena, quédate vos en la casa el 24 y yo en la mía, porque es un día de familia. Si la novia se va para la casa del novio, abandona su casa. Si el novio se va para donde la novia, abandona su casa. No, démonos este espacio para estar en familia. Ojalá, para estar junticos. Lo segundo, la novena como fondo. Nos convoca la novena de Navidad y ojalá bien leída, porque es que la consideración del 24 de diciembre es la consideración más linda de ese texto de la novena de Navidad, que es del año 1800. El padre Fernando Larrea compuso esa novena hacia el año 1870 en Bogotá. Se imprimió y llegó a todas las casas. Yo todavía recuerdo la novenita en papel periódico deshecho de mi abuelita. Y leer esa consideración del 24 de diciembre, eso conecta al más indiferente. Esconder el niño Jesús. Qué tradición tan linda, y lo que decía Cristian ahora, que el papá se idee la manera de que el niño de un momento a otro aparezca en el pesebre. Hay gente que le pone un trapito encima con un nylon, y cuando dice, de pronto, en ese pesebre antes vacío, vemos al divino niño. ¡Fum! Se va el trapito y aparece el niño ahí, el aplauso, la alegría. Entonces, de fondo la novena, de fondo la novena. Hay gente que se ha ideado el amigo navideño. Cada uno lleva un detallito para intercambiar, para compartir, porque lo que Cristian cita ahora es muy lindo. La Navidad es abundancia. Eso, por más pobres que seamos, hay Nochebuena, hay comida, hay regalos, hay de todo. Entonces, que haya el compartir, aún lo más sencillo, aún lo más pequeño. Y ahora con esta tecnología tan linda podemos poner villancicos en karaoke, o sea, volvámonos muy creativos, que sea una noche cristiana para estar en familia, para estar juntos y para nuevamente decirle al Señor, feliz cumpleaños, porque ese es el cumpleaños de Jesús, y decirle, te esperamos Jesús, pero mientras vienes, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Es que la Navidad no es complicada, porque el que creó la Navidad era pobre, era humilde, Francisco de Asís. Y al que celebramos en la Navidad se hizo tan pobre que nació en una cueva, desechado por todos, donde sus únicos seres creados cercanos eran los animales, junto con los pastores. Entonces, que eso sea como lo esencial, estar en familia, estar juntos, estar con los míos. Es lo principal. Yo personalmente me dio muy duro cuando, siendo seminarista, estaba en misión el 24 de diciembre y no estaba en mi casa. Fue duro, traumático, fue durísimo. Con el paso del tiempo nos dejaban venir el 23. ¿Para qué? Para estar el 24 en la casa, en familia. No donde mis amigos, no, en mi casa, en mi familia. Como lo decía Cristian, con los abuelos, con los adultos mayores, incluirlo muchísimos. Decirle, papito, cuéntenos cómo celebraba usted la Navidad, cuéntenos qué regalo le trajo el niño Jesús. En fin, que surja la creatividad y lo principal, estar juntos, compartir, amor y sobre todo celebrar el cumpleaños de Jesús. Así es, Freddy. Freddy, muchísimas gracias, hermano. Bueno, hermano, queda como tarea, celebremos los 800 años del pesebre. Elaboremos el pesebre
contagiemos a los niños de alguna manera y seamos creativos. Así como nos juntamos para ver un partido, juntémonos para recitar la novena de Navidad. Así como celebramos un cumpleaños, celebremos el cumpleaños de Jesús y llevemos alguna cosita para compartir, porque la Navidad es compartir, es encuentro, es alegría. Freddy, voy a retomar una frase que dijiste al principio y es, no volvamos de la Navidad, no hagamos que esta Navidad se imponga mi palabra, la palabra de esa persona que cree mucho más o la palabra que sea un equilibrio, para que ese encuentro sea un encuentro fraterno. Eso respetemos es. La diferencia del otro, pero que sí nos podamos encontrar, ¿cierto? Y una cosa muy importante, no dejemos a los abuelos solos, hombre. No dejemos al adulto mayor solo. Acompañémoslo, llevémoslo, ¿cierto? Acompañémoslo, estemos alrededor de él, porque ellos también tienen grandes historias que nos pueden contar de esto que ha pasado. Sí, que sean 9 días de caminar mucho, de estar juntos, de un cambio de ambiente. Y lo que decía Cristian, que los más solitos se sientan acompañados, se sientan integrados. Esa es la verdadera Navidad. Freddy, muchas gracias, mi hermano. ¡Feliz Navidad, parcero! ¡Parcero, feliz Navidad! Cuídese, mijo. Cuídate mucho. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Espero que se encuentren con sus familias, con sus seres queridos y que puedan compartir con buenas palabras, buenos momentos, buenos platos de comida si lo pueden hacer. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en un próximo capítulo.